también a la bodega de Rivero, porque decidimos empezar aquí el recorrido gracias a Toño, gracias también a mis amigos del Bermú de los lunes, que salió la idea de aquí y dijimos, pues, ¿por qué no vamos a contar un hecho que yo creo que es tan importante como los bombardeos que sufrió la población civil de Avilés en la Guerra Civil Española aquí? En esos bombardeos empezaron en agosto y terminarían en octubre, y lo que queremos hacer básicamente es recuperar un poco de aquellos sucesos, mostraros los lugares que fueron bombardeados y cómo la población civil y también el ayuntamiento intentó protegerse de esos bombardeos. Vamos a hacer también unas pequeñas paradas, haremos 5 paradas y iremos relatando un poco lo que hemos ido investigando. Gracias a los estudios que hicimos, sobre todo gracias a Pablo, que pudo sacar de los archivos de la División Cóndor de Madrid los dosieres de los bombardeos de Avilés, y también en el archivo provincial de Oviedo, que sacamos varios informes sobre los bombardeos del 27 de agosto que detallan cómo fueron bombardeados casa por casa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, voy a ceder la palabra a Pablo, vamos a hacer aquí de pareja. Y si tenéis alguna duda, nos preguntáis y vamos a ir caminando poco a poco, que hay gente mayor, y sin agobiarnos. Y por supuesto vamos a ir disfrutando de esta tarde tan bonita, como aquella tarde del 27 de agosto, que era un día también muy despejado. Lo que pasa es que aquel día 6 aviones aparecieron por el cielo de Avilés sembrando la muerte. Bueno, primero dar las gracias también a la bodega de Rivero y bueno, al compañero Pablo por lo que están haciendo aquí hoy, ¿no? Que la verdad que no esperábamos tanta gente, está siendo bastante espectacular esto. Y bueno, explicar un poco los bombardeos, ¿no? De la Legión Cóndor de Avilés, ¿no? Que suceden entre agosto y octubre de 37. Tienen que ver con una campaña, ¿no? Que se da desde octubre de 36 hasta octubre de 37 en toda Asturias, ¿no? Donde se bombardea toda la zona del este de la región de Asturiana, y donde se hace más de 150 operaciones por parte de la Legión Cóndor, donde se bombardean ciudades tan importantes como Gijón, también la zona de Colunga, de Caso, de Cangas de Onís, y donde, según los estudios que estamos haciendo, pues hay un total, hemos contabilizado más o menos un total de 200 víctimas, ¿no? Estas campañas de Avilés pues engloban en toda esta campaña, ¿no? de la Legión Cóndor en toda Asturias, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros en nuestras investigaciones, decir que bueno, se suele hablar del País Vasco, ¿no? Como la región donde hubo los primeros bombardeos a civiles. Sin embargo, realmente los primeros bombardeos que hay a población, uno de los primeros bombardeos que hay a población civil es en Asturias, ¿no? El caso de Trubia, donde el 18 de diciembre de 36 se bombardea toda la ciudad, ¿no? Es una ciudad donde hay una fábrica de armas muy importante y donde se bombardea la ciudad y la fábrica de armas en ese momento se deja impoluta, ¿no? Pues nosotros, con el caso aquí de con lo que pasó en Trubia, nosotros vamos a contar el caso de Avilés, ¿no? De los bombardeos a la población civil y de cómo esa población civil se protegía. Entonces ahora vamos a empezar el recorrido y vamos a explicaros un poco el bombardeo de Avilés. Muchas gracias, Pablo. Primero, quiero que miréis para allá, para esos edificios de allí. Si miráis, los primeros aviones, unos 6 aviones, G-111, aparecieron por el cielo de Avilés a las 5 menos cuarto de la tarde. Esos aviones empezaron a arrojar bombas en esta primera calle. Por eso escogimos la bodeguina de Rivero, la bodega de Rivero, como punto, porque nos daba pie a explicar esas primeras casas, que son el 84 y el 85. En esas casas, primeras casas, cayeron las fachadas. Las bombas que utilizaban eran bombas aproximadamente de 10 kilos y de 50 kilos en este lugar. ¿De acuerdo? Con lo que muchas fachadas se venían abajo. Por suerte, muchos vecinos ya estaban alertados de cómo había que actuar con los bombardeos. Y lo que hicieron, muchos de ellos, era refugiarse en los jardines. Desgraciadamente, no todo el mundo se pudo refugiar y muchos de ellos fueron heridos. Es importante saber, porque esos primeros aviones empezaron un recorrido, que es lo que vamos a hacer nosotros hoy, y fueron tirando casas en todo el recorrido hasta San Juan de Nieva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a subir hasta esa casa de ahí, hasta el número 69, y explicaremos cómo fue esas primeras bombas que cayeron aquí. Las primeras que cayeron la fachada, cayó parte de las escaleras de dentro, y aquí es donde se van a producir las primeras víctimas del bombardeo del 27 de agosto de 1937. Hay un documento muy importante para analizar los bombardeos ese día,
que es un informe o una causa abierta por el juez municipal de Avilés y también por el ayuntamiento y que se dedican a recorrer todos los puntos y a ponerlos por escrito. Es decir, el gobierno republicano de Avilés lo que hizo fue abrir una causa contra los bombardeos y la causa pone contra los bombardeos facciosos en Asturias y en Avilés. Conmocionó ese bombardeo. ¿Por qué conmocionó? Porque nunca se había visto tanta destrucción de una población civil aquí en Avilés. Y entonces eso marcará un hito y irán haciendo informes durante los siguientes bombardeos y relatarán, gracias a eso, hoy tenemos las fuentes básicas de cómo fue esos bombardeos. Por supuesto que también hemos recogido documentación oral de esa memoria colectiva que nos contaban o que nos contaron cómo habían sido esos bombardeos. Pero ahora bien, cuando vimos el informe y vimos el detalle, la verdad es que quedamos un poco asombrados porque pensábamos que los bombardeos habían sido, con menos gravedad, pero sin duda esos tres grandes bombardeos que se producen van a acabar tirando 80 casas, ni más ni menos. El primer bombardeo, además, lo que produjo fue que muchos cascotes cayesen hacia abajo y hubo gente herida en los cascotes, tanto en los números 80 y al 84 como en este número. Decir que en este edificio, en esta casa, hubo dos víctimas, que eran Trinidad Suárez Inclán y María Díaz, que bueno, se refugiaron en la casa y bueno, como dijo Pablo, ¿no?, la mayoría de las personas se intentaban refugiarse en los jardines y estas personas lo que hicieron fue irse hacia el portal y les cayeron las bombas y le cayó las casas encima, por lo que tanto que murieron. Ese mismo día también hay otra víctima, el 27 de agosto, pero es una víctima que es en la fábrica de ácidos de San Juan de Nieva, que es José Hernández Pérez. Muy bien. Ahora vamos a ver uno de los misterios de los refugios sobre el parque. El parque de Herrera y aquí es donde se cita uno de los refugios más importantes de Avilés, son unos 50 metros cuadrados donde la gente se refugiaba. La política del ayuntamiento y también del gobierno de Asturias, la consejería de Asturias, del consejo de Asturias y León, fue inmediatamente después del bombardeo de Guernica ponerse a construir defensas civiles, lo que se llama la defensa pasiva, es decir, proteger a la ciudadanía de lo que habían visto ya en Guernica, porque los bombardeos, y esto está cada vez se está probando más, los bombardeos forman parte de una guerra total. Esa guerra total tiene como objetivo no solo los objetivos militares, como dijo antes Pablo, todo el este de Asturias va a ser machacado, todas las trincheras, lo que son los frentes, pero también los comandantes de la Legión Cóndor prueban y bombardean sobre objetivos civiles. Está claro que en Avilés esos objetivos civiles se cumplen desde el primer momento que las bombas empiezan a caer en el núcleo urbano. Pues bien, esa defensa pasiva, como se llamaba, tenía como objetivo proteger a la población y también dictar unas normas. Ya desde junio el alcalde emite una serie de bandos donde se dice a la población qué es lo que tiene que hacer cuando haya un bombardeo, sobre todo guardar calma, que las mujeres y los niños se introduzcan en los refugios, no fumar en los refugios, no llorar ni gritar en los refugios para no causar alarmismo, y cuando se salga del refugio, pues con un cierto orden. Verdaderamente la política de construcción de refugios fue inmensa. Para ello se utilizó sobre todo trabajadores pertenecientes a los sindicatos y gente de la ciudad que estuvieron trabajando día y noche para poder acondicionar esos refugios. Refugios importantes los va a haber aquí en el Parque Ferrera, va a haber uno en el Parque del Muelle, que va a ser el más grande, unos 100 metros más o menos, va a haber otro en la Madalena, en la calle de la Madalena, va a haber otro en San Francisco y todos van a estar acondicionados, pero también va a haber parapetos, es decir, parapetos que posibiliten a la gente llegar a esos refugios. Verdaderamente la gente no se fiaba mucho de los refugios y lo que hacía la población avilesina era subir por las mañanas a las zonas más alejadas de la ciudad, Miranda, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque así podían protegerse de los bombardeos. Aunque hoy en la memoria
de muchas de las personas ya muy ancianas recuerdan esos bombardeos. Había varias sirenas, que esas sirenas sonaban y la gente, pues, había varios toques de sirena y la gente corría hacia los refugios. Como dije antes, esa defensa civil, esa defensa pasiva, también se complementaba con los aviones que estaban en el aeródromo de Carreño. El 13 de octubre de 1937 hay una batalla, es la última batalla que hay en el aire por parte de los republicanos, contra los B-109, en el que un Chato y un Rata caen en Avilés. Y la gente se acordaba de cómo uno de los aviones iba haciendo círculos y iba cayendo, ¿no? Y además uno de ellos se pudo saltar en paracaídas. La verdad es que la gente en Avilés, o la población asturiana, vivió por primera vez lo que fue la guerra moderna. Hoy, que estamos acostumbrados a ver en los televisores esos aviones que bombardean, por ejemplo, Bagdad, ¿no? Pues los avilesinos probaron en sus carnes lo que era esa guerra total y esa guerra contra la población civil. Explicar, ¿no?, esos aviones que se utilizaron, ¿no?, aparte de B-109, el caza, también, bueno, hablar del Heinkel 111, que, bueno, si lo podéis ver bien, es el, bueno, era el avión estrella, digamos, de la aviación nazi en aquellos años, hasta los principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, empieza a quedar obsoleto este avión por las defensas de los ingleses, pero en la Guerra Civil Española, pues este avión fue, ¿no?, el buque insignia de la Legión Cóndor. Es un avión de 16 metros de longitud, que puede alcanzar los 440 kilómetros por hora y que tenía capacidad hasta para transportar 2.500 kilos de bombas, ¿no? Para que veáis el potencial destructivo que tenían estos aviones, ¿no? De hecho, bueno, aquí se utilizaron 6 aviones el día 27 de agosto, ¿no? Y se tiraron varias bombas, ¿no?, de 10 kilogramos, ¿no?, bombas incendiarias que provocaron gran daño y terror en la población avilesina. Y este Heinkel 111 fue el principal avión que se utilizó aquí en Asturias. Se llegaron a utilizar hasta 7 tipos diferentes de aviones en Asturias, desde cazas hasta bombarderos, diferentes aviones que también pueden transportar miles y miles de kilos de bombas. Y también se utilizó aviación italiana, sobre todo al principio. Luego, con la batalla de Guadalajara, que pierden los italianos contra los republicanos, la aviación italiana se retira, pero también aparecen aviones italianos, tanto cazas como bombarderos, en las batallas de Asturias, y lo tenemos registrado. Muy bien, ahora vamos a seguir y vamos a ir bajando por la calle Pablo Iglesias a explicar el bombardeo, cómo siguió ese bombardeo del 27 de agosto, que siguió una línea hacia lo que es el puerto. Y mucha gente dice, ¿dónde está? Porque se tapó. Claro, se tapó, pero recientemente en los archivos de Oviedo estuve buscando y encontré la situación, más o menos, porque eso puede cambiar. Me imagino que algún día lo encontraremos de verdad. Las bombas que nos deja el informe solían causar unas... Tenemos bombas que dejan entre 2 metros, 3 metros y hasta 8 metros de diámetro. ¿Bueno, son bombas? Esta fue una de las zonas que sufrió los bombardeos, además que había más gente aquel día. Uno de los relatos de ese bombardeo fue un señor que venía con dos vacas ungidas venía con material en el carro y las bombas mataron a una de las vacas diseccionándola en dos, una parte de la pierna diseccionándola. En ese informe relata cómo la vaca, pues una de las vacas quedó mal herida y la otra murió en el acto. También cayeron dos personas heridas, una persona por un cascote y otra persona por una metralla en la ingle. Otra parte, la plaza quedó bastante tocada y en la calle que veis detrás de la Plaza del Pescado también sufrió graves desperfectos y causó un desperfecto, sobre todo también otra tubería que rompió. Con lo que se formó aquí un follón muy grande. Ese mismo día, el juez municipal y el alcalde, Ramón Granda Campa, después fusilado por las tropas franquistas, salieron a la calle y fueron anotando, como os dije antes, los lugares más importantes que se habían bombardeado, haciendo un registro muy detallado de los lugares. Y
ellos contaban o cuentan en ese informe, bueno, pues el cómo verdaderamente pues la población estaba asustada, cómo fue ese proceso. Verdaderamente Avilés era un objetivo militar. Avilés era una de las bases del ejército republicano en el norte. El frente estaba a escasos kilómetros, estaba en el frente del Nalón, que había el bando sublevado había llegado allí en el mes de noviembre de 1936 y se había mantenido estable desde Ranón hasta Oviedo. Y era Avilés lo que hacía era suministrar, había varios depósitos de armas, que por cierto ninguno sufrió graves daños, y lo que se hacía era pues municionar y tener aquí las comandancias de esa división, que era la división de Avilés. Y que durante todo ese verano del 37 lo que se hizo fue reorganizarse, y aquí salían todos los convoys tanto hacia Oviedo como hacia el frente del Nalón. Pues bien, Avilés ese día que fue el 27 de agosto, los alemanes bombardean varias ciudades, como Gijón también, pero el frente no está aquí exactamente. La ofensiva de los nacionales o de los sublevados está en ese momento en la frontera cántabra. Están a punto de atravesar la frontera cántabra. ¿Y cómo empieza la ofensiva? Pues empieza la ofensiva con toda una serie de bombardeos sobre las poblaciones civiles asturianas. Las villas asturianas, como decía antes Pablo, sí que fueron bombardeadas duramente. ¿El por qué no tenemos hoy en Avilés ningún recuerdo de aquellos bombardeos? Habrá que pensarlo, ¿no? Cuando otras ciudades, por ejemplo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, hay recuerdos y hay imágenes, o en el mismo archivo hay un recordatorio para aquello. Por favor, dejar pasar a los coches. Bueno, decir aquí, además de la plaza, como explicó Pablo, también hubo otro bombardeo antes de después del 27 de agosto, que es el de 19 de septiembre, ¿no? Que se bombardea el puerto y se hace pique dos barcos, que también se bombardea ese mismo día a Gijón, también se bombardea la estación, con lo que vemos aquí, ¿no? Como los bombardeos de la Legión Cóndor después del 27 de agosto siguen, ¿no? Hasta octubre, como bien dijo Pablo antes, y de, ¿no? Como pues también, ¿no? Los barcos republicanos, ¿no? Que eran importantes para la zona, también como eran objetivo de la Legión Cóndor, ¿no? Sí, ahora vamos a ir hasta el ayuntamiento, donde haremos la antepenúltima parada para acabar ya en la bodeguina. Vale, vamos poco a poco, que hay gente mayor, y vamos. ¿De acuerdo? 14 de octubre de 1937 se produce el último gran bombardeo sobre Avilés. Los testimonios dicen que hay varios que dicen que una cantidad de aviones, suponemos que unos 19, que dicen los partes, bombardearon todo el núcleo urbano de Avilés destruyéndolo. O sea, que ese día aproximadamente dicen que unas 40 casas cayeron bajo las bombas alemanas. El primer día, el 27, los aviones no llegaron a bombardear el ayuntamiento, pero ese día 27 llegaron a bombardear la estación de ferrocarril, que volvió a ser bombardeada el 19 de septiembre, y llegaron hasta el puerto. Se bombardeó el Pinar de Salinas y se bombardeó la playa. Algunas de las bombas cayeron ya en el agua. Ese día era un día como hoy, y muchos de los niños y niñas estaban con sus padres en la playa. ¿Y qué pasó allí? Que surgió una gran alarma. Muchos de los padres se tiraron hacia las cunetas para proteger a sus niños. Hay varios testimonios que nosotros grabamos de cómo intentaban proteger a los más pequeños, y muchos de ellos acabaron con heridas muy graves. Hay un crío de 14 años que sufrió una herida muy importante en la ingle, otro sufrió un en la cabeza, un señor murió y otro murió después en el hospital, porque en Avilés había un hospital militar, y ese bombardeo dejó muy marcada a la población. El bombardeo del 19 de septiembre se bombardeó no solo el núcleo y se bombardeó de nuevo Rivero, sino que se bombardeó la estación de ferrocarril. Claro, los alemanes lo que estaban intentando hacer era bombardear el nudo de comunicaciones y también bombardear varios barcos. Dos barcos los echaron a pique. Pero el bombardeo más grande, y el que casi todos los avilesinos recuerdan en su memoria, es el último bombardeo. Porque ese bombardeo se produce 7 días antes de caer el frente. Asturias ya estaba perdida. Entonces hay que hacerse una pregunta:
por qué en ese día, ese momento, además fue por la mañana, una cantidad de masa de aviones bombardea ya no solo objetivos militares, sino el casco antiguo de la ciudad. Destruyendo la ciudad, en parte el ayuntamiento tuvo que ser trasladado, muchos vecinos tuvieron que ser refugiados en otras casas y después de la guerra se tuvo que utilizar mano de obra presa para limpiar todos los cascotes y cómo había dejado, se había dejado Avilés. Es más, como bien sabéis, aquí en Avilés hubo un campo de concentración franquista, que es el campo de concentración de la Villera, donde había muchos presos que llegaban del frente catalán, muchos catalanes, y que su labor en Avilés era, en las cuadrillas que hacían, era limpiar los escombros que habían quedado en la ciudad. Decir que, como explicó Pablo, ¿no? En el Pinar de Salinas y en la playa hay un bombardeo el 27 de agosto y también, ahí en Salinas había una fábrica de ácidos que no fue objetivo, la fábrica de armas de Trubia, ¿no? Tampoco fue un objetivo militar porque era necesaria, ¿no? Para cuando conquistan los franquistas la ciudad, necesario para sus objetivos militares. Y lo que hicieron fue bombardear las cercanías, ¿no? De hecho, un trabajador muere, ¿no? Al caerle una bomba, ¿no? De los raíles de la fábrica, que es José Hernández Pérez, y otros varios trabajadores quedan heridos. Hay los testimonios, ¿no? De varios trabajadores que relatan ese bombardeo del 27 de agosto. Y también tenemos los testimonios, ¿no? De cómo bombardean la playa, de cómo bombardean el Pinar, ¿no? Que lo queman, incendian gran parte del Pinar. Y los testimonios no son tremendos de todo lo que pasó allí, ¿no? Sí, decir una cosa que se me manda mi amigo Pedro, es que también uno de los bombardeos fue, uno de los aviones llegó a bombardear lo que hoy conocemos como el Estrellín. Y tanto el Pinar como el Estrellín se incendiaron. Y entonces tuvieron que venir brigadas de gente a apagar esos fuegos. Otro de los bombardeos que también se conoce muy poco, pero sí que hay testimonios además, es el bombardeo de la fábrica de Arnao. Pero la fábrica de Arnao no se bombardeó la fábrica, sino que se bombardeó las casas que estaban cerca de la fábrica. Y, curiosamente, una de las bombas cayó muy cerca de la escuela. Con lo que tuvieron que desalojar rápidamente la escuela, que estaba con unos niños, que estaban allí, haciendo una serie de actividades, y tuvieron que refugiarse rápidamente. Es decir, toda la comarca fue bombardeada, pero sin duda yo creo que lo que más representa, lo que tenemos que darnos un poco, que lo que queríamos que os quedaseis, era con la imagen del ayuntamiento totalmente destrozado. Porque tenéis que tener en cuenta que el ayuntamiento además tenía unos árboles aquí, y como Quincy dibujó en la gran plaza que os he contado, esos árboles quedaron destrozados. Porque el bombardeo cayeron varias bombas y la explosión fue tal, varios funcionarios que estaban trabajando quedaron heridos, que la explosión reventaron todas las ventanas y dañó bastante toda la parte del tubo. Y varias casas de aquí fueron destruidas también, ¿de acuerdo? De la mano izquierda de la calle de la Ferrería. Bueno, pues ahora ya vamos a ir terminando, vamos a ir a la bodega y allí explicaremos ya las últimas cosas y tomaremos una. Y los chicos recogen un
un fusil, ¿no? Y dispara al aviador, ¿no? Según el parte, bueno, el aviador muere frente y bueno, y finalmente muere por las heridas, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros reivindicamos, ¿no?, lo de la memoria de las víctimas de bombardeos. Espero que os haya gustado la ruta y espero que se pueda seguir aquí. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya para finalizar, deciros que este año quisimos conmemorar el 80 aniversario de esos bombardeos por varias razones. Lo primero, porque la guerra total, la guerra que se inaugura en el siglo XX, es una guerra cruel. Es una guerra que golpea a los inocentes. Es una guerra que golpea a las personas que, aunque tengan algo o nada que ver, van a sufrir las mismas consecuencias. El bombardeo del 27 de agosto de 1937 se bombardeó una ciudad indefensa, una ciudad repleta de refugiados que venían de otros frentes huyendo de la guerra, y las consecuencias que tuvo fue terror, pánico y miedo entre la población. Los asturianos, los avilesinos, los españoles fueron los primeros que sufrieron las agresiones de los bombardeos alemanes, o de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Avilés tiene que estar o está tristemente en ese listado de ciudades que se inauguró en aquel verano del 36 y que fue hasta 1945, es decir, Londres, Varsovia, Francia, muchas localidades, Stalingrado, Dresde por parte de los aliados también. No hay que olvidar que también los aliados también bombardearon ciudades impunemente. Es decir, la tragedia está ahí. Sin duda nosotros queríamos recordar ese episodio que está o que se está olvidando de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Reivindicamos que en el Museo de Avilés haya una explicación, en el Museo de la Ciudad haya una explicación de lo que pasó con esos bombardeos, y que incluso algún día tengamos una placa para que los turistas, igual que en otras ciudades, puedan mirar y leer lo que pasó aquel día. Por ir acabando, muchas gracias por venir, Matrócola. Como siempre, encantado de que vengáis y explicaros la historia, la otra historia de esta ciudad, esa historia que nos sale en los libros, esa historia que nace desde los abajo, esa historia que nos une a nuestras raíces y que también nos da un significado como ciudad. Darle también las gracias a Pablo, que sin él esto no hubiese sido posible. Hace 2 años, Pablo se metió en el archivo del aire y encontró sus preciados fotografías, esas preciadas partes de guerra que probaban definitivamente que Avilés había sido bombardeado. No era un mito, no era una idea o un pequeño relato que contaban nuestros abuelos, nuestras abuelas. No, el bombardeo fue real, produjo muchas víctimas, produjo además el efecto del terror. También dar las gracias a los que habéis participado. Y nos vemos en septiembre, donde haremos una charla con fotografías y un poco más documentada. Muchas gracias, perdonad si hemos sido muy rápidos o si no se nos ha entendido. Y ahora en el chigre podéis preguntar lo que queráis.